amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a enseñar a tocar la canción de Sentiments de O'Kills. Bueno, esta canción me la pidió Mr. Mustard, así que te mando un saludo y pues ya saben, vayan agarrando sus guitarras porque vamos a comenzar. Bueno, pues para poder tocar esta canción, lo que vamos a necesitar primero es un capo en el sexto traste de nuestra guitarra. Ahí lo posicionamos. Ya saben que si no tienen un capo pueden poner un lápiz y ponerle ligas atrás y presionarlo bien. Si no, pues lo pueden tocar sin el capo. Pero pues estuve viendo varios de los conciertos de O'Kills y pues escuchando mucho la versión de estudio, y por lo que vi, pues Alberto Arcas ocupa el capo en el sexto traste de la guitarra, y pues traté de sacarlo lo más posible y lo más cercano a como lo toca, ¿no?, en la versión de estudio. Y pues bueno, entonces ahí lo ponemos, el capo, y vamos a ocupar los siguientes acordes, que sería un La menor, un La sus segunda. Este lo vamos a ocupar como arreglo para La menor, así que no se los voy a poner este acorde en la letra con los acordes, simplemente les voy a poner La menor y seguido pues van a saber que este es el arreglo, ¿no? La su segunda. Más adelante lo van a poder comprender mejor, ¿no? Después Mi menor. Después Re su segunda. Después Do. Re. Y por último Sol. Ok. El ritmo para el intro y para los versos va a ser el mismo. Para el coro va a cambiar, ok. Entonces el ritmo del intro y versos quedaría así. Ok. Y eso sería todo. Vamos a hacer abajo, arriba, chasquido o apagado, arriba, abajo, arriba, chasquido o apagado, arriba, abajo, arriba, chasquido o apagado, arriba, chasquido o apagado, y dos arriba. Y con eso finalizamos todo el ritmo de los intros y los versos, y se repite, como saben es un ciclo y pues se repite, ¿no? Y pues bueno, entonces ese sería el ritmo de intro y verso. Lo vamos a dividir en 5 partes, ¿ok? La primera parte, primero viendo la mano derecha, la primera parte quedaría así, ¿ok? Abajo, arriba, chasquido. Segunda parte, arriba, abajo, arriba, chasquido. Tercera parte, que sería igual que la segunda, arriba, abajo, arriba, chasquido. Cuarta parte, arriba, chasquido. Y quinta parte, dos hacia arriba, ¿ok? Hace un momento lo toqué todo junto y ahorita lo vamos a dividir en 5 partes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un arreglo con la mano izquierda y entonces se me hace más fácil dividir el ritmo para poder enseñárselos mejor. Ok, entonces vamos a ver. Acá voy a poner la mano izquierda y pues ya dividiendo esas partes vamos a enfocarnos en cada una. Parte número 1, como dijimos que quedaba, abajo, arriba, chasquido. Ok, entonces para hacer todos los arreglos y para que suene como la canción vamos a hacer lo siguiente. Cuando hagamos el de abajo, vamos a poner La menor. ¿Ok? Cuando subamos, hagamos el de arriba, vamos a cambiar a La sus segunda, que sería lo mismo que La menor, solo que quitamos el dedo índice. ¿Ok? Y chasquido. ¿Ok? Entonces la primera parte quedaría así. ¿Ok? Ok, ok, otra vez. ¿Ok? Segunda parte. La segunda parte sería casi lo mismo que la primera, solo que añadimos una hacia arriba al principio. ¿Ok? Entonces, sería así. Cuando hagamos el de arriba, vamos a poner La menor. Cuando hagamos el de abajo, seguimos en La menor. Cuando subamos de nuevo, cambiamos a La su segunda. Y hacemos el chasquido. ¿Ok? La segunda parte quedaría entonces así. ¿Ok?
otra vez, la segunda parte quedaría así. ¿Ok? La tercera parte es lo mismo que la segunda parte. Por eso ya me adelanto a ponerla, ¿no? Entonces es lo mismo. La menor, arriba, abajo, la menor. Arriba, la subsegunda. Y chasquido. Es lo mismo completamente igual que la segunda parte. Entonces quedaría así la tercera parte. ¿Ok? Igualito. Entonces ahora sí voy a juntar la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué no junté la primera y la segunda? Pues porque la tercera es lo mismo que la segunda, así que pues mejor de una vez metemos las tres partes, ¿ok? Entonces quedaría así. Primera, segunda y tercera parte juntas. ¿Ok? Un poco más lento, quedaría así. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, pues solo en el último de arriba, o sea, antes del chasquido, el último hacia arriba que hacemos, cambiamos a la subsegunda. De ahí en fuera siempre tocamos la menor, ¿ok? Bueno, la cuarta parte, penúltima parte, vamos a cambiar de acorde, ahora sí, a mi menor. Y hacemos el de hacia arriba y el chasquido. ¿Ok? ¿Ok? Cuarta parte otra vez, mi menor, arriba, chasquido. ¿Ok? Eso sería todo, entonces... Primera, segunda, tercera y cuarta parte de todo junto, quedaría así. ¿Ok? Y por último la quinta parte y la última parte. Ahí vamos a cambiar otra vez de acorde y ponemos el re, sus, segunda. Y vamos a hacer los dos hacia arriba. Eso es todo. Otra vez. Quinta parte, ponemos re, sus, segunda y hacemos dos hacia arriba. ¿Ok? Y pues bueno, uniendo las cinco partes para que quede todo el ritmo del intro y del verso, y ya con la mano izquierda, quedaría así. ¿Ok? Otra vez. ¿Ok? Como se dan cuenta, pues ya quedó, ahora sí se escucha como la original. Y pues bueno. Eso sería todo. Ahora vamos a ver el ritmo de los coros. De los coros, pues nada más cambiamos de acorde y pues bueno, el ritmo es completamente igual y igual como es un ciclo, pues se repite y se repite, ¿no? Entonces hacemos esto. Ok, que solo sería abajo, arriba, chasquido o apagado, arriba, abajo, arriba, chasquido o apagado, y arriba por último. Y se repite, ¿ok? Solo que cambiamos de acorde, por ejemplo, quedaría así. ¿Ok? Ahí no hay arreglos ni nada, solo vamos cambiando de acorde y mantenemos el ritmo, ¿ok? Eso es para el coro. Lo otro fue para el intro y para los versos. Ok. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Ya como les había dicho anteriormente, no voy a poner en la letra. Y bueno, cuando ponga la letra con los acordes, no voy a poner el la subsegunda. Ok. Lo voy a omitir. Porque ya quedaría. Lo voy a poner como arreglo de la menor. Porque si no, quedaría todo amontonado ahí con la letra, ¿no? Pues se vería mal. Entonces, solo les voy a poner la menor. Y ya ustedes tienen, junto con el ritmo, tienen que hacer pues ya el arreglo, ¿no? Poner la subsegunda, ¿ok? De ahí en fuera, todos los demás acordes sí se los voy a poner. Y pues bueno, entonces quedaría así. El intro se toca 6 veces. Y sería la menor, junto con el arreglo de la subsegunda, mi menor y re subsegunda. Y pues bueno, todo lo que sería el primer ritmo, ¿no? Lo voy a hacer 6 veces seguidas y pues bueno, para que chequen. Sería 1, 2, 3, 4. 2. 3. 4. 5. Sexto. Y pues bueno, empezamos con los versos. También cabe decir que
tiene que practicar mucho el cambio de los arreglos, de los acordes en el intro, y pues bueno, sería lo mismo en los versos, y pues bueno, sí, es algo complicado, algo confuso, igual a mí se me complicó un poco al principio, pero con la práctica todo se puede, ¿no? Les vais saliendo poco a poco hasta que lo dominen a la velocidad normal. Y pues bueno, ahora sí empezamos con los versos, que sería completamente lo mismo, solo que para no irles diciendo los acordes, que serían los mismos, la menor, con el arreglo de la su segunda, mi menor y re su segunda, pues más o menos voy diciendo lo que dice la canción, la letra. Ya saben que no sé cantar, pero bueno, las voy a ir diciendo para que vean dónde entra cada acorde, ¿ok? Y pues bueno, los versos quedarán así. Sentimos al caminar, entonces empezamos la menor. Sentimos al caminar, no me importa, ¿ok? Ya no pienso en respirar, no me importa, ¿ok? Tanto es no me va a matar, no me importa. Si todo va bien o mal, no me importa, ¿ok? Y en el precoro hacemos completamente lo mismo. Y ha pasado un tiempo, o ya ha pasado un tiempo desde, ¿ok? Hacemos lo mismo, que sería la menor, mi y re su segunda. Ya ha pasado un tiempo desde que solía pensar. Ya no soy tan libre, lo que hago es trabajar. Ya ha pasado un tiempo desde que solía pensar. Ahora soy un zombie, solo actúo sin hablar. ¿Ok? Como pudieron darse cuenta, es lo mismo. Tanto intro, versos y el precoro. Y ahora sí empezamos con el coro, que ahí sí les voy a ir diciendo los acordes. Que sería sigo sin saber. Entonces sería la menor. Sigo. Ah, ok, cambiando de ritmo. Aclaro otra vez. Cambiando de ritmo. Al ritmo del coro. La menor. Sigo sin saber. Re. O sin saber. Sol si estoy lleno. Do. Si estoy la menor, sin sa, re, sigo sin sa, sol, si estoy bien, do, si estoy bien, sigo sin sa, re, sol, do, la menor, re, ¿qué hacer? Acá cambiamos a do. Y hacemos otra vez lo del intro, que sería el... ¿Ok? Es completamente igual. Y pues bueno, entonces de ahí en fuera se repite. O sea, cuando llegamos al final del coro, podemos decir que volvemos a hacer el intro, versos, precoro, otra vez el coro, y pues se vuelve a repetir todo, ¿no? Y pues en sí eso sería todo. ¿Ok? Espero les haya ayudado mucho este tutorial. Es algo complicado sacar esta canción, debo decirlo. Pero no difícil, ¿no? Entonces, con la práctica todo se puede, y pues practíquenlo mucho y pronto les irá saliendo. Y pues creo que por ahí me equivoqué en los versos, al principio de los versos, en el ritmo, pero ya ven. Pero pues ya les irá saliendo, y ya saben que acá en la descripción les dejo el link del cover para que sigan cómo yo la toco completa y pues seguían por si tienen alguna duda más adelante o eso. Pues es todo igual, ¿no? Así que pues eso sería todo. Espero les haya gustado, comenten, suscríbanse, y pues nada, ¿no? Nos vemos en los próximos videos.